decir que llegaron los proyectos de agua y saneamiento a las zonas rurales de nuestro municipio, se ha podido educar a la población en salud. Esto ha disminuido las enfermedades en la misma, como la dermatosis, la micosis, la parasitosis. Y ahora somos un municipio cero en malaria, no tenemos malaria. Antes acudían las madres con los niños con episodios de diarrea que terminaban en muerte, hoy no. Hoy no se nos mueren los niños por diarrea. Antes los niños no venían a clase porque los papás y las mamás los mandaban a tener agua abajo. Y ahora la tienen aquí, la tienen de casa en casa. Ya no van hasta allá abajo, sino que ya lo mandan a la escuela y ya vienen bien bañados y todo porque hay agua en la comunidad. La contaminación de esta quebrada y de ambos lados es lo que más ha destruido esta ciudad. Y dada la necesidad de tanta enfermedad, tanto mal olor, entonces optamos por hacerle la solicitud a organismos internacionales, y en este caso fue la cooperación española la que nos dio esa venia, ese apoyo, y hoy por hoy, pues después de estar con malos olores, hoy estamos con un ambiente cálido, con un ambiente natural, con un ambiente que la población lo ve de una forma muy positiva. La lógica de diálogo y colaboración con España es muy horizontal. Es un socio que no te plantea nuevos paradigmas o nuevos modelos a desarrollar, sino que apuesta a apoyar y consolidar lo que uno está haciendo. Ese es un buen equilibrio del enfoque de cooperación que hemos tenido con España, que no sea circunscrito exclusivamente a lo financiero y ligado a la inversión en grandes obras de ingeniería o infraestructura, sino también en incidir en el desarrollo de capacidades locales, en intercambiar en una gestión del conocimiento muy amplia y la posibilidad de un desarrollo institucional que tenga la capacidad de gestionar estas inversiones y también gestionar el conocimiento para lograr este paradigma de sostenibilidad de los servicios. Bombera significa prender y apagar el sistema de la bomba y darle el abastecimiento de agua a la comunidad. El proyecto ha capacitado a mujeres bomberas y ese trabajo lo hacían ante los hombres. Les costó un poquito, pero después se tuvieron que acostumbrar. Nosotros las mujeres hemos sentido que podemos hacer otro tipo de trabajo. Sí, lo administramos bien. Somos buenas.